Magallanes TV. Y bien, amigos de Magallanes TV, ahora estamos ya en los entrenamientos nocturnos, ¿no? De hecho, hoy ocurrieron juegos interescuadras en el José Bernardo Pérez de Valencia y me acompaña Abel Nieves, una incorporación interesante el día de hoy a los entrenamientos. Bueno, Abel, primero, ¿cómo tuvo el recibimiento por parte de Magallanes el día de hoy? Muy bien, me hicieron sentir como que ya yo pertenecí al equipo desde hace tiempo y eso me da mucha confianza. ¿Cómo se produjo el contacto del equipo hacia Abel Nieves? Bueno, yo estaba en Estados Unidos y recibí llamadas por parte de la gerencia y del dueño y bueno, llegamos a un acuerdo y decidí firmar. Dejaste números interesantes con Rojos del Águila de Veracruz, también la Liga Independiente. Dame un balance de esos meses anteriores a la llegada a Venezuela. Sí, bueno, me sentí muy bien. Estaba jugando primero en la Independiente, en Laredo. Me estaba yendo muy bien. Recibí la llamada de Veracruz. Me dieron la oportunidad de ir allá y probarme en el béisbol de México. Y me fue muy bien. Seguí con el mismo plan y me estaba yendo muy bien. Incluso di como 5 jonrones rápido y le abrí los ojos a mucha gente ahí en México. Y bueno, si Dios quiere, la oportunidad para el año que viene. Y bueno, y después que terminó la temporada en México, nosotros no teníamos oportunidad de clasificar y me llamaron de nuevo a la Independiente para reforzar y bueno, llegamos hasta el final y quedamos campeones. ¿Qué estuviste haciendo el día de hoy en el juego interescuadra? Bueno, lo que me estaba enfocando hoy es en ver los picheos, porque tengo como 2 semanas que no veía picheo, quería ver las rectas y eso. Estaba haciendo swing en el primer turno, hice swing de una vez para soltarme y eso, pero después estaba más que todo llevando los picheos uno por uno. Y esta semana vienen juegos de pretemporada del equipo con otras divisas. ¿Qué plan vas a seguir en la parte física? No, definitivamente la parte física la tengo que seguir mejorando para estar a tono cuando empiece la temporada y bueno, seguir viendo picheos, que es lo importante. ¿Y qué porcentaje te sientes ahorita? Como un 60. Sí, porque estuve sentado ahí descansando como 2 semanas y bueno, sabes que es lento. ¿Cómo ves tú las piezas que hasta los momentos se han reportado en ese infield de Magallanes? No, el infield obviamente se ve sólido porque hay experiencia, Luis Rodríguez, Ronnie Cedeño y van a seguir llegando más piezas, pero hasta ahora Darwin Pérez también tiene experiencia en la liga y bueno, se ve sólido hasta el momento. ¿La meta de Abel Nieves en esta llegada a Magallanes cuál es? Quedar campeón. No más nada. Ya dijo todo. Abel Nieves, bienvenido a bordo. Gracias. A través de Magallanes TV. Magallanes TV.